¿Cómo están? Bienvenidos. Este, muchas gracias por acompañarnos en una nueva propuesta de Reflejos en el Estudio en su décima edición. Una vez más recorriendo las historias de vida este, que dieron lugar a la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y hoy este, vamos a vincular la figura de Eva Perón con la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo es ese vínculo? Bueno, este, una placa, el nombramiento de un pabellón que durante un tiempo este llevó su nombre. Presentamos a los invitados, ¿cómo te va Esteban Llamosas? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Clarisa Duarte, una amiga colaboradora permanente ya de, de nuestra programación, de nuestra casa. ¿Cómo estás Clarisa? Bueno, muchas gracias, muy bien, muchas gracias Gabriel y es un gusto estar acá en la universidad. Como decíamos antes de, de, de salir al aire, este, vamos recorriendo un poquito las historias de vida que, este, que se fueron dando en los 51 años ya de, desde la creación años. de nuestra Casa de Altos Estudios y un acto en particular este, emblemático ¿no? de un año 1973 por demás este, difícil y problemático fue en el que vos tuviste participación, Esteban, cuál es el, el nombramiento de un pabellón con, la, con el nombre de Eva Perón, ¿no? Sí, la verdad que fue un hecho emblemático que marcó un poco también la vida de la universidad en aquellos años. Veníamos de las elecciones del 73, en donde el movimiento peronista, integrado en un frente, gana las elecciones, también las elecciones locales. Y entonces en conjunto con los compañeros y las compañeras de la Juventud Peronista, de quienes estaban dentro de la universidad, en el caso por ejemplo de Peco, que era un militante barrial y que también estaba integrando la corporación, la, la, la universidad y con las autoridades, por supuesto, de la municipalidad. Y recordando como un hecho histórico importante, que fue casi simultáneo al aniversario del fallecimiento de Vita, que fue en julio de 1952. De allí nace la iniciativa en conjunto. A mí me tocaba en ese momento presidir la Juventud Peronista. Y en conjunto con las autoridades municipales, las universitarias de aquel momento y los sectores... Que tenían militancia barrial o en la universidad, como en el caso de Peco, decidimos aquel hecho que realmente tuvo un significado histórico importante. La, la historia y lo que pasó después, los sucesos de la, de la negra dictadura y de tantos hechos aberrantes que pasaron en el país, no pueden hacer desaparecer de un plumazo ese significado. ¿Y qué vigencia? que tiene el nombre de Evita, porque no es solamente el recuerdo histórico de lo que fue su figura, de la trascendencia en la vida argentina y en, el, y en el mundo, sino también cómo la recordamos permanentemente. Y el otro día eh, yo recordaba que en ese acto, donde se dijeron varios discursos, se mencionaba aquellas palabras tan proféticas de Evita cuando dijo... Donde hay necesidad, una necesidad, debe haber un derecho. Lamentablemente, todavía desde algunos sectores siguen negando esa verdad que tiene que ver con la justicia social. Y seguimos con en posibles. deuda con, con, con esa y con varias asignaturas. Con muchas asignaturas. Pero ese es un hecho que me vino a la memoria por una cuestión de actualidad y, y era la palabra profética de Evita que encerraba un contenido, un contenido importantísimo con vigencia también hoy. ¿no? Clarisa, hija de Peco, como decía Estéda. Este, presente en ese emblemático acto. ¿no? Una vez más, bueno, aprovechamos también la, la distancia para recordar la figura de tu papá tan importante este, en la militancia de aquellos años. Sí, la verdad que fue un gusto cuando me pasaron la foto, eh, porque yo no tenía una militancia de él, o sea, siempre me habían comentado, pero yo no tenía ese momento eh, de él en la universidad y junto a sus compañeros de militancia. Así que fue, fue muy grato eh, ver cómo después, cuando yo publico la foto, y, y que bueno, que me empezaban a decir: Yo soy el de la izquierda, yo soy el que está al lado de tu papá. Eh, bueno, eran todos nombres eh, que en, un, en algunos casos yo los conocía y en otros no. Así que esa foto, eh, que está dentro de los 50 años de la universidad, es una foto que quedó histórica también en la familia. Eh, porque bueno, yo pude conocer su figura, su, su historia a partir de, de esta fotografía. Y bueno, verlo ahí eh, con la juventud peronista, el sector que, que él eh, para lo cual militaba y, y aparte hacer eh, la, la famosa B, eh, bueno, fue algo, fue algo que me puso muy bien y sentirlo tan militante porque acá Chachi lo, lo recordaba recién y si hay algo que era, mi papá era militante, eh, iba a los barrios humildes. Él provenía de una, de una familia de laburantes. En realidad, su papá era, era mecánico de la Ford y su mamá era ama de casa. Y bueno, cuando entró a trabajar, estaba muy contento, muy contento con el trabajo que hacía, con la oportunidad que se le había, se le había dado, como cómo es conseguir un trabajo. Y eh, lo hacía también en lo que eran los barrios humildes. Eh, bueno, se conseguía alguna garita, se conseguía claro. eh, ropa, se conseguía todo lo que ahora hacen. Lo que, ahora, eh, hacen, y lo que se mayoría, sigue haciendo, mucha, se gente. Siga no, haciendo mucha gente. La en los barrios sigue bastante activa también, por suerte. Fíjate, ¿Por Gabriel, disculpame, sí, 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 cómo bien. el sentido inclusivo de la universidad hacía que militantes barriales como tu papá, como Peco, uh -huh. como dirigentes este, también y militantes en la universidad lograban confluir eh, sin ningún tipo de interferencias, ningún tipo de este, división uh -huh. en actos como este. Por ejemplo, con un alto contenido en donde juventud peronista, militantes de la universidad, eh, 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 funcionarios municipales de, de, de distintas áreas, que eh, por ahí me cuesta un poco identificarlos en la foto, pero están ahí, ¿no? Están desde el intendente y que era rector entonces. Ahora todo. precisamente los vamos a ver, refrescamos un poquito la memoria, las imágenes de aquel no? tiempo ¿Cómo? y luego seguimos charlando justamente sobre el micro, que es el disparador del tema. Vemos claro. las imágenes. La figura de Eva Perón no es ajena a la historia de nuestra universidad. El 26 de julio de 1973, 21 aniversario de su muerte, el rector Juan José Castelli y funcionarios municipales del flamante gobierno justicialista del doctor Julio Humberto Muñaini colocaron una placa homenaje bautizando un pabellón del campus con su nombre. Junto al intendente se encontraba el secretario de Cultura, Franklin Arreguicano, y una delegación de la Juventud Peronista Local, encabezada por su presidente, el doctor Esteban Llamosas. A la par se hacía presente Peco Duarte, histórico militante universitario. Tres años después, en 1976, la dictadura militar del general Videla ordenó retirar la placa, desconociéndose aún su destino final. Bueno, ahí estaban las imágenes, mientras las íbamos poniendo, este, ibas identificando a los dos, ¿no? Iban identificando sí. a compañeros. Sí, sí, a Peco, por supuesto, a quien era intendente justicialista, un líder, como Muñaini, el rector de entonces Castelli, lo veo a Gonzalo, veo a Caco Fernández, militantes todos de la sí, época sí, sí. de la juventud, otros funcionarios que por ahí, Gonzalo Otero Pizarro también, eh, este, que, bueno, no los recuerdo todos, todos, pero sí. Esta por ahí creo que es el Gonzalo, Héctor Vina, que ah, era sí. subsecretario de, de salud, Masuero, que en aquel Carlitos Masuero, que era compañero, por supuesto, y que estaba en el área económica de la municipalidad. Estamos hablando de 1973, un año bastante particular en la historia sí. no solamente de nuestro país, sino también de nuestra ciudad. ¿no? Sí. Cuatro presidentes, la Cámpora, Lastiri, Perón y cuatro rectores era la la Rife este Klappenbach este Castelli Clapenbach. de Rivas o sea que bueno eso Habla de por sí solo, de, este, de cómo era el movimiento político incesante sí, y tan cambiante sí, sí. de aquel. De Convulsiones, aquel... posiciones ideológicas difíciles uh -huh. y bueno, la amenaza siempre pendiente de lo que lamentablemente le tocó al país después con la dictadura. Ya, ya se veían grupos de ultraderecha que también incidían en la vida universitaria y en la vida de la ciudad y que iban a tener ese desemboque tan frustrante y tan triste y trágico para el país y, por supuesto, para la universidad, para la vida en general. ¿no? Lo decíamos ahí, en 1973, vos estabas, este, Chachi, liderando lo que era la juventud peronista. Sí. ¿Cómo era más o menos la, el movimiento en sí por aquellos años de, la, de la, justamente de los militantes jóvenes? Bueno, estábamos inmersos, por supuesto, en una actividad militante que nada que ver con lo de ahora, en donde todo se hacía en la calle, todo se hacía en los barrios, todo se hacía mucho a pulmón, es decir... Si uno recuerda lo que eran los actos, no solo de peronismo, sino en general de todos los que participaron en aquella contienda democrática, era todo con contacto con la gente, con. Y bueno, todo eso también generó dentro de la juventud peronista un ámbito. Ideológico duro, difíciles, con posiciones muy contrapuestas y que iban avisorando después lo que trágicamente pasó y cómo se desarmó esa estructura tan rica de la juventud y de la militancia. Y no solamente se desarmó en los hechos teóricamente, sino también en la desaparición. Y en la persecución en la vida y en, y en la tortura y en las cárceles que sufrieron muchos de los compañeros que inclusive estaban participando uh -huh. allí. Así que esta foto y este recuerdo eh, me trae este bueno un momento muy, muy importante con sus claros curas, por supuesto, pero donde, como recién lo decía, la universidad mostraba en esos comienzos una vida muy rica en cuanto a la inclusión y a la participación conjuntamente con sectores importantes de la sociedad, militancia, funcionarios municipales, en fin, eh, toda esa riqueza que después por un largo tiempo se vio frustrada y que luego con el retorno de la democracia, con muchas asignaturas pendientes aún hoy, se fue recuperando. ¿no? Año tras año, Clarisa, se va revalorizando cada vez más ¿no? la figura de tu papá, particularmente en lo que es la, la militancia barrial y su vínculo con nuestra Universidad Nacional de Recuerdo como trabajador no docente de esta casa. ¿no? ¿Con qué peco te vas encontrando cada vez que vas viendo vos que aparecen cosas nuevas sobre la historia de, de tu papá? Y bueno, yo eh, con peco, si se quiere, me encuentro desde esa foto, esa única foto que sale ahí, que es la que estoy eh, bebé, que es la única foto que tengo con mi mamá y mi papá. Eh, a partir de ahí y, y en mi infancia mi papá siempre estuvo presente y lo he tenido que armar un poquito, eh, con, el, con relatos, con, con anécdotas, con el amor continuo de mi mamá hacia él. Eh, mi mamá se quedó esperándolo, inclusive hizo un exilio interno y, y bueno, fue lo que deterioró también su salud a partir del secuestro de mi papá. Eh, por eso es que lo he llevado siempre en el corazón y, y lo he revalorizado desde, desde ese punto de, de que él era un militante social eh, me costó un poco digamos eh, entender el por qué digamos eh, ellos militaban cuál era digamos el objetivo y el objetivo eh, con lo que me he encontrado es que él quería cambiar la realidad social de los más humildes él como te dije venía de un de un eh, hogar humilde y pese a tener trabajo, haber conseguido trabajo, eh, seguía militando para que todos tuvieran trabajo, todos y todas. Eh, a, respondiéndote a la pregunta, eh, eh, siempre aparece algo. Aparece quien me, me lleva una foto, inclusive eh, yo trabajo eh, en Hemos y hay un matriculado que me lleva una foto y me dice, mira, dice, tengo esta foto de tu papá. Así, digamos, fue como, como algo vas, muy... Vas muy armando loco. como un rompecabezas. Voy armando, ¿no? ¿no? No, sí, estos sí. hechos reivindican los tres pilares de los sí. derechos humanos, memoria, sí. verdad y justicia. Y cada sí. una de estas cosas tan importantes son las que refuerzan la memoria y permiten que a través de la verdad se llegue a la justicia y nunca más sí. se repitan estos hechos. Sí. Por eso a Clarisa nosotros la valoramos enormemente, porque ella supo superar el enorme dolor que le significó el secuestro de su padre, después tener... Esa situación con la mamá, a la que yo tuve el honor de conocer y en donde ella tuvo que contenerla, sostenerla en momentos muy duros y hoy por hoy es una militante activa en el tema de los derechos humanos a la que nosotros valoramos enormemente porque superando ese drama inicial hoy es un testimonio vivo de lo que es la lucha por los derechos humanos. Siempre se lo digo y compartimos infinidad de actos. Este es uno más muy importante, por supuesto. 1976, tres años después del, del acto. De que se le pone el nombre de Eva Perón al pabellón, la placa obviamente fue retirada y no se supo absolutamente más nada. Es una, es una pena, es una pena, pero es una de las tantas consecuencias que trajo esa dictadura tan trágica. Pretendió hacer desaparecer símbolos, nombres, hechos, conquistas, tantas como esta, por ejemplo, y creyeron, creyeron que por hacer desaparecer una placa emblemática que llevaba el nombre de Eva Perón en ese pabellón, Evita eh, está en el corazón. Está en la memoria, sí, está en el sentimiento y está siempre actualizada por dichos como los que yo mencionaba recién. Así que por más que hicieran desaparecer una placa, en una época también... Este, castigaban y sancionaban como delito el que nombraba el peronismo, de recuerdos sí, aquel sí. famoso decreto de la dictadura de allá del 55. Y estos son otros hechos, otras consecuencias continuadores de esa política reaccionaria, vengativa, de odio, que lamentablemente todavía en algunos sectores residuales se mantienen. Por eso es muy importante lo que están haciendo, Gabriel, es muy importante que la universidad recuerde los 50 años y no se quede exclusivamente en un recuerdo formal o protocolar, sino estos hechos que tiene más que allá que el descubrimiento de una placa un sentido simbólico y un contenido político muy, muy fuerte, fuerte muy fuerte, sí, muy fuerte. cierto sí porque como decía acá Esteban en esa foto eh, hubo gente que fue perseguida eh, fue desaparecida fue exiliada y, y bueno y todos confluían eh, en un espacio en común que era nuestra universidad eh, esta juventud como tantas otras eh, quería que la universidad eh, fuera para el pueblo del ah, sí. pueblo y para el pueblo. Gliner Verde, y... era presidente del Colegio ah, de Obradores. El padre de Matilde. Ah, el padre de Matilde. El papá de mira. Matilde, la que está en el, en el claro, pámio. Sí, 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 vamos a sí, recordar. También nos sirve a nosotros el esto porque posteriormente este es como que cada programa realimenta a otro, ¿no? Y Así claro, que vamos distinguiendo cada vez más figuras. El padre Sorcín, Sorsín, ¿te acordás? El padre Sorcín? Sorsín. De la, de la iglesia, donde nosotros medio en forma clandestina veíamos las películas que llegaban, La Hora de los Hornos, de Pino Solana, tantas sí, sí. otras, bueno, por ahí lo vi recién en un pantallazo que estaba también participando del acto el padre Sorcio. Después cuando hubo que defender... Eh al intendente, a Muñaini. ¿Te acordás, eh, sí, en el palacio. Con el Navarrazo. ¿sí? Con el Navarrazo también estuvieron presentes. Ellos estaban todos Ahí estamos hablando. Sí, cuando, hablando 74. Cuando una consecuencia del Navarrazo, que primero logra destituirlo a Obregón Cano, que era el gobernador legítimamente elegido, pretendieron hacer lo mismo en la. Exactamente. Tenemos y, también las imágenes de aquellos momentos bueno, en el Palacio Municipal, en las escalinatas. ¿no? La movilización. Con toda la movilización de la y gente. impidió que en la municipalidad se hiciera lo mismo y lo destituyeran uh -huh. a Muñaini, que lamentablemente después muere en un accidente a principio del 75. Qué Pero bien, en aquel momento, tuvo, gracias a tuvo. la movilización popular, que fue espontánea, uh -huh. se salvó la institucionalidad y no pudieron hacer con Muñaini lo que habían hecho. En Córdoba, no carne, carne, en Córdoba. ¿no? O sea, que estamos hablando de una juventud muy comprometida. Activa, comprometida, muy comprometida. Sí, y, por eso la persiguieron. Y, claro, por eso. exactamente. Por esos ideales fueron perseguidos. Y bueno, yo rescato también lo que decía acá eh, Chachi, que cuando viene la, la democracia, eh, cómo empieza, digamos, a formarse este, este grupo. Eh, de querer digamos eh, que la memoria esté siempre activa, claro, uh -huh. eh, porque si no, no reflejamos esto que estamos haciendo en este momento queda como que no pasó y nosotros tenemos que eh, tenemos esa conciencia y esa obligación de dar a conocer para que no pase. fíjate lo que no. dice Marisa es que es Clarisa es que importante porque eh, al comienzo, por cierto, costó, porque lógicamente estaba el temor sí. de la persecución de las vidas apropiadas, de la tortura, pero poco a poco se fue fortaleciendo. Y ese sentido de memoria hace que, por ejemplo, ahora no sea solamente la semana de marzo del sí. 76 la que se conmemora ese hecho trágico del golpe militar, sino que. Prácticamente permanece durante todo el año. Los chicos de las escuelas uh -huh. que no vivieron uh -huh. cronológicamente esa época se informan: está la casa así. de la memoria, están los militares. Entonces van tomando consigo, sí, se va fortaleciendo la memoria a través de cómo se difunden y se participa activamente. También en hechos de este recordatorio Exacto. que hace la universidad, sí, ayuda a que las nuevas generaciones uh -huh. conozcan lo que pasaba, lo que sucedió y lo que vino después. Todo está guardado en la memoria, dijera, así dijera León. ¿no? Clarice nos daba el pie es decir con el nacimiento de la democracia en 1983, diez años después de este episodio que estamos hablando ahora, un 83 que tiene como protagonista principal este Chachi ahí en las elecciones a, a la Intendencia de ah, la Ciudad de Río Cuarto. Sí, fue, fue realmente uno de los hechos que yo marco como los más importantes en mi vida política, en mi vida personal. La primera elección después de la dictadura en Río Cuarto me tiene como candidato elegido por la... Por los afiliados y por los participantes en la elección interna. Y me toca confrontar en ese momento, donde también donde también todos los actos eran de mucha militancia, de mucha participación, uh -huh. con anécdotas de tener a lo mejor con un megáfono arriba de un vehículo utilitario salir, y así lo hacíamos. Y bueno, Río Cuarto fue un ejemplo, y yo siempre lo rescato, porque Miguel Ángel Abella, que fue el candidato que gana la, la elección, eh, tiene conmigo una actitud y en general con todos los partidos que participamos de esa elección, una actitud muy, muy colaborativa. Eh, estábamos pensando en que cuando llega el momento del 30 de octubre del 83, lo que se rompía y se vencía era la dictadura. Entonces todos sí. celebramos. Y después con el transcurso del tiempo... En distintos lugares, cada uno de su posición política, el del radicalismo, yo del justicialismo, fuimos trabajando en programas comunes, así vino el puente para Río uh -huh. Cuarto y muchísimas cosas que se fueron sucediendo en el tiempo, gracias a esa actitud que no fue de grieta, sino que fue... De, de, de comunidad. Muchos claro. lo recuerdan en aquella época también como una especie de un Perón Balbín, un Llamosas Abella, por aquello de adversarios <laughs> sí, y amigos, sí, por aquello claro. de la camaradería siempre, política, por aquello de la idoneidad. Siempre supimos, manteniendo cada uno sus posiciones y muchas cosas en muchos lugares muy distintas, pero siempre supimos poner por encima uh -huh. el diálogo, la democracia y la posibilidad de trabajar juntos, cada uno de su ámbito, por el progreso de Río Cuarto Chicharra que lamentablemente se nos fue era un hombre con un sí sí tenía mucho peronista, el, porque muchos peronistas muchos el ¿sí? más peronista de los radicales sí, decían de, te, de Chicharra no porque te, tenía sí, esa impronta Tenía una impronta muy popular y muy de, de estar siempre con la gente más desposeída los más humildes ¿sí? sí por supuesto sí, Clarisa sí. ya sobre el, el cierre de, de la edición unas palabras tuyas para con tu papá, ¿qué le podrías decir si, si en algún momento lo pudieras ver, lo pudieras escuchar, lo pudieras sentir, que seguramente en tu pensamiento, en tu corazón, en tu cabeza está, está todo el tiempo? Este, ¿qué, le, ¿Qué le pedirías, qué le preguntarías, ¿Le, le pedirías alguna explicación que te cuente lo que pasó? No, yo le diría que, que no se fue de nunca de los lugares en donde él habitó, que está presente en cada uno de nosotros y nosotras. Eh, que su, su vida eh, no fue en vano, eh, que dejó mucho, que nos dejó esto de, de ser militante, de luchar, de cambiar las cosas, de comprometerse, y que eso es mucho, es mucho para mí, y que en el, en el lugar en donde él esté en este momento siempre está acompañándome. Eh, cuando a nosotros nos tocó ir a pedir justicia en la Mega Causa La Perla, que esta misma universidad que, que lleva el, el, aula, el nombre del Aula Mayor, su, su nombre está ahí siempre, eh, estuvo presente eh, en cada una de, de las personas que fueron a acompañar y pedir justicia por él. Eh, que a partir de, de haberlo conocido, de compañeros, de amigos, eh, que Chachi acá acompañó muchísimo a mi mamá y que siempre se lo voy a agradecer, de que su familia también se, está acompañada, de que él nunca estuvo solo, por más que la dictadura lo quiso sacar. De lo quiso sacar y, y mantenerlo en las sombras, él nunca se fue. Y creo que eso es lo que nos corresponde a todos y todas: eh, llevarlo en el corazón y mantener la memoria activa, para que estas cosas tan atroces, todo lo que le tocó vivir a él, todo lo que le tocó vivir a todas las personas que estuvieron exiliadas, que estuvieron encarceladas, que estuvieron eh, algún familiar, y que todavía hoy algunas personas no pueden hablar por el temor que tienen de aquella Así época. Es y Todavía que han sido continúa. claro que han sido eh, muy, muy heridas eh, que estos actos son de reparación realmente llegan al corazón de, de todos Chachi. seguramente eh, completando un poco lo que dijo Clarisa Peco estaría muy orgulloso de lo que está haciendo su hija muy orgulloso de que haya continuado en su línea, ha reivindicado la memoria, ha reivindicado su nombre, que lo hace en todos momentos, pero lo hace no solamente como un sentido histórico de memoria recordativa, sino también como bandera de lucha, como testimonio para que las nuevas generaciones también tomen esas banderas. Y hoy la política de derechos humanos es una política de Estado, ya trasciende los gobiernos, las ideologías, salvo con sectores. Eh, vernáculos que todavía son reaccionarios y que, evidentemente, cada vez son más minoritarios y cada vez tienen más rechazo de la sociedad. Pero, eh, ¿qué diría? Felicitar a, a ustedes, felicitarlos porque, eh, aparte de lo que nos recuerda de parte muy importante de nuestras vidas, significa, en el contexto de los 50 años de la universidad, reivindicar estos hechos como la inauguración de aquel pabellón, de quienes participaron, del sentido que tuvo y del porqué del nombre de Evita que no simplemente era recordar una fecha importante como era el aniversario de su fallecimiento sino su figura y en el paralelismo con lo que fue la vida de peco evita en pocos años desde su lugar absolutamente importante nada menos que primera dama y presidenta lo que hizo para la, dar la justicia social a todos los sectores que estaban en esa época tan marginados así que lo felicito realmente ha sido una, una conmemoración y un recuerdo muy importante y una parte importante de nuestra vida. Sí, exactamente. Y bueno, Evita eh, para mi papá era muy importante y la defendía y llevamos también su apellido, <laughs> Duarte. Así que es un orgullo eh, haber estado en este programa y, y bueno, compartir en la universidad que supo alojarlo a él, que hay mucho de él, eh, su alma está acá. Y bueno, estar con compañeros. Y, así que te agradezco muchísimo la invitación. Y que puedas reflejar todo lo que hace la universidad en eh, las cosas muy importantes que está haciendo. No ha sido en vano, ¿no? Aquella pelea, aquellos reclamos, porque no. justamente el año próximo cumplimos 40 años de democracia. Con debilidades, Así. con fortalezas, pero bueno. Con asignaturas pendientes, pero es la única posibilidad y el único camino viable para alejar cualquier eh, temor de, de retornos no queridos en el país. A ambos les agradecemos el tiempo disponible. Por supuesto saben que están abiertas las puertas de, de la casa, que es la Universidad Nacional de Río Cuarto, es para todas y para todas. Muchas, gracias. Muchas gracias. gracias. Por nuestra parte, los invitamos la semana próxima a compartir una nueva edición de Reflejos en el Estudio con más historias de vida de la Universidad Nacional de Río Cuarto.